Amados hermanos, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite volver hoy a entrar hasta sus hogares con su programa televisivo, El Deleite de Ser Uno en Cristo Jesús. Para nosotros es un gran privilegio, amado hermano, de poder hoy estar y quiero presentar a mi hermana Karen Pérez en esta noche que nos acompaña. Hermana Karen, Dios le bendiga. Muchas gracias, amado hermano Fernando, y querida audiencia que una vez más está sintonizando este programa de bendición, El Deleite de Ser Uno en Cristo. El día de hoy déjame decirte que el amado Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo tienen palabra revelada para que tú puedas llevar a cabo el propósito de Dios que Él ha puesto en tu corazón como esposa, como madre y como hija. Claro que sí, así mismo también me gustaría presentar a mi hermano Ignacio Pérez. Hermano, Dios te bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, les damos la bienvenida a aquellos que nos van a escuchar en este momento y les hacemos la invitación que se vengan aquí con su familia y traigan a sus hijos. ¿Por qué? Porque los temas están muy interesantes. Estamos ubicados en 8400 Sur Hoover. Los esperamos, el servicio empieza a las 7:30. Amén. Claro que sí. Y el tema de hoy, mis amados hermanos, es el tema se llama los hijos. Casualmente la semana pasada se estuvo tocando un tema acerca de las funciones de la esposa en el hogar. Hoy nos toca el punto de los hijos y Dios mediante más adelante también estaremos hablando acerca de las funciones del esposo en el hogar. Pero hoy queremos tener pie de imprenta en lo que nos muestra la Biblia en Proverbios 22:6 y dice de esta manera: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Me llama mucho la atención, amados hermanos, el versículo. ¿Por qué? Porque Dios desde la antigüedad, Dios ha dado instrucciones precisas a los padres. O sea, Dios nos ha dado instrucciones a nosotros a través de la palabra. ¿Para qué? Para la formación de nuestros hijos. Es responsabilidad de los padres de dar de conocer a Dios a nuestros hijos. ¿Por qué es nuestra responsabilidad, amado hermano? Porque en 1 Pedro 2:9 dice de esta manera: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros como padres, el hecho de que tengamos hijos son herencia que el Señor nos ha prestado, nos ha dado para que nosotros podamos cuidarlos aquí en la tierra, instruirlos aquí en la tierra con el propósito de que el día de mañana serán nuestros nuevos líderes, serán los nuevos pastores, serán los ministros de Dios que podrán ellos, conforme al ejemplo que nosotros le hayamos dado, conforme de que ellos lo entiendan, de que son pueblo adquirido, linaje escogido, entonces ellos van a comenzar a amar a Dios y van a comenzar a creer en el Dios de sus padres. Por eso la Biblia nos señala en Deuteronomios 6:7 y nos dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostado en la cama y levantándote. O sea, nosotros es nuestra responsabilidad, varón, esposo, mujer, esposa, es nuestra responsabilidad poder instruir a nuestros hijos, ya que ellos son herencia de Jehová. Pero antes de darle la parte a mi hermana, lo que nos gustaría que ella nos comparta, me gustaría tocar este punto en el cual es sumamente de importancia. Es la integración, sí, la integración del hogar. Dios instituyó el matrimonio con el propósito de la propagación de la raza humana. Dios hizo hombre y mujer
con el fin de que puedan procrear, puedan concebir hijos para que la raza humana se siga propagando. El hogar está integrado por el esposo, esposa e hijos. O sea, el hogar, el matrimonio está integrado por esposo e esposa. Para poder dar hijos para Dios en la herencia que Él nos da, para poderlos enseñar e instruir en el camino correcto que el Señor tiene para cada uno de ellos. Por eso nosotros creemos, y la Biblia lo relata, de que nosotros los esposos somos la cabeza del hogar. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Eso es nuestra responsabilidad, amar a nuestras esposas para que nuestros hijos puedan mirar el amor, el respeto, la dedicación, el cuidado que nosotros los varones, entendiendo que si amamos, nos entregamos, no al ego, no al menosprecio, no a que yo soy el varón e impongo autoridad. No, amado hermano, no es el machismo ni matriarcado. Pero de eso vamos a seguir hablando, y aparte es otro tema. Pero el punto está de que nosotros entendamos el llamado de Dios a nuestras vidas y la integración de cómo Dios instituyó el matrimonio. Hermana Karen, si nos puede tocar algún punto, por favor. Bien. El Señor nos ha llamado como siervas, como madres, como esposas, como mujeres de Dios, a ser mujeres sujetas. Amén. Y yo buscaba la palabra, ¿qué significa la palabra sujetarse? Y el sinónimo de ella. Y primeramente, antes de leer, quizás voy a leer Efesios 5:22. Bueno, donde dice, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice... Efesios 5:22. Sí, se me fue de la pantalla. Amén. Aquí está. Aquí dice, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Yo buscaba la palabra en el diccionario, ¿qué significa sujetarse? Y significa obedecer. En el sinónimo, el significado del sinónimo es enlazar o apoyarse. Me llamaba mucho la atención porque usted decía que es por amor, no es por imposición, no es por fuerza humana por el cual la mujer se va a sujetar, sino que es por amor. Pero mire lo que significa, significa obedecer. O sea, la palabra de Dios nos dice que nos sujetemos, que obedezcamos a nuestros maridos. Muchas de las veces mencionaba usted los hijos, amado hermano, queremos que los hijos se sujeten, pero no hay sujeción de parte de la mujer hacia su esposo, y es la razón del por cual no se puede ver la sujeción de los hijos hacia el esposo o la sujeción de los hijos en la sociedad. Muchas veces lo miramos a hijos que no se sujetan en las escuelas, a sus maestros, a sus directores, aún en las iglesias no se sujetan a los pastores, a los líderes en la iglesia. ¿Por qué? Porque la sujeción empieza en casa, y el ejemplo de la sujeción es la madre. Entonces, como madres sabias, no dice la palabra, la mujer sabia edifica. ¿Cómo va a edificar? Sujetándose a la palabra de Dios, obedeciendo. Amén. A la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué está en el pensamiento de Dios? ¿Qué está en el corazón de Dios? Que como mujeres nosotros apoyemos a nuestros esposos, nos obedezcamos a nuestros esposos para que se lleve a cabo el propósito que Dios tiene para nuestras familias, que es que tengamos familias victoriosas en Él. Me llamaba la atención un verso bíblico, rápidamente lo quiero leer. Dice en Efesios 3:4, dice, sino que sea, hablando a Pablo acerca de los adornos que las mujeres se ponían en los tiempos antiguos. Dice, no peinarse con peinados ostentosos ni joyas, sino en el Efesios 3:4 dice, sino que sea el adorno, el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros seamos mujeres tiernas y serenas con nuestros esposos. Y que ese ejemplo lo miren nuestros hijos en casa. A veces tenemos hijos agresivos, hijos que no son serenos, hijos que no son tiernos, porque es lo que reciben muchas veces
del testimonio que ven en casa de parte de la madre. Claro, claro que sí, hermano. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí podemos ver nosotros cómo cuando hay una sujeción, ¿verdad? Primero tiene que ser la sujeción del hombre a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos sujetamos al Señor Jesucristo, nuestra esposa se empieza a sujetar a nosotros. Cuando nuestros hijos, cuando la esposa se sujeta al varón que Dios ha puesto como cabeza en casa, nuestros hijos empiezan a ver eso. Nosotros mismos inyectamos a nuestros hijos con esa forma, de manera que ella se sujeta a mí y yo me sujeto al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tan importantes son los hijos en el caminar cristiano, en familias que somos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo nuestros hijos se pueden sujetar en nosotros? Aquí yo tengo, dice, son herencia de Dios, cosa de estima. Dice Salmos 127:3. Dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Dice, estamos alegres. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver que nuestros hijos, ¿verdad?, cómo se sujetan a mi esposa, a mí. ¿Por qué? Porque dice que grandes cosas ha hecho el Señor, como en nuestros hijos. También tenía un versículo que viene siendo Salmo 127:3. Dice, he aquí, donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Amén. Qué tan importante es, ¿verdad? Como le digo, yo me recuerdo cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada de mi primer hijo, que de Mateo. Yo me gocé y me alegré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que los hijos son herencia de Jehová. Amén, claro. Entonces, no puede haber un cristiano pobre en el Evangelio, porque somos ricos. Tenemos una herencia tan grande que son los hijos. Claro que sí. El día de mañana Dios nos va a pedir a cuentas, ¿qué hiciste con tus hijos? Padre que me estás viendo, hay que poner atención a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo hoy en día con nuestros hijos? ¿A dónde los llevamos? ¿Qué les enseñamos en casa? ¿Qué les ministramos a nuestros hijos? Como verdaderos padres y sujetos al Señor Jesucristo, debemos de dar buen fruto en nuestra casa. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean el reflejo. ¿En dónde? En la escuela, en la calle. Amén. Amén, aleluya. Claro que sí. Y hay requisitos para que nosotros seamos buenos padres, a pesar que la Biblia nos dice que somos malos padres, pero sabemos dar buenas dádivas. Entonces, hay requisitos, amado hermano. Primero es ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu guiará siempre para hacer lo agradable a Dios, lo cual beneficiará a la familia. Ser lleno de sabiduría y dar buen testimonio. Pero surge la pregunta, amado hermano, y que nosotros queremos hacernos, y a la misma vez que usted se pregunte, ¿no? Es, ¿por qué son importantes los hijos en el matrimonio? Puede surgir la pregunta. Entonces nosotros queremos entender, amado hermano, ¿por qué son importantes los hijos? ¿Por qué? Porque son un don de Dios. Dios nos los dio. Dios. Puede que haya, y lo convertíamos en la radio, puede que haya una hermana que tal vez sea estéril, que todavía no ha podido dar vida, que todavía no ha podido tener hijos. Pero tenemos que entender, mis amadas hermanas, de que Dios tiene propósitos, y todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Me hace recordar, y lo compartía con mi hermano en la radio, de que el Señor Jesucristo le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dijo, ni él ni sus padres, o ni sus padres ni él, viceversa, sino que esto ha sido llevado para que la gloria de Dios sea manifestada en este tiempo o en la vida de ellos. Entonces, si tú todavía no has podido concebir, será porque todavía en los propósitos de Dios llegará el momento en los cuales él abrirá tu vientre para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida y tú puedas glorificar a tu familia, glorificar el nombre del Señor hacia tus seres queridos, diciéndote o diciéndole lo bueno y lo misericordioso que Dios te ha dado herencia, un regalo de parte de Dios. Entonces, es importante porque los hijos son de Dios. Aquí tenemos en la Biblia, en Génesis 36, y dice, y dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan.
llegará el punto, llegará el momento, mi amada hermana, en las cuales Dios se acordará de ti. Y el día que Dios se acuerde de ti es para que tú glorifiques su nombre y puedas glorificarlo y atesorar y guardar con estos requisitos de ser llena del Espíritu Santo, ser llena de sabiduría para que puedas edificar tu casa y asimismo ser una mujer de testimonio para que cuando tus hijos y tus hijas miren cómo es mamá en el hogar, ellas van a querer imitarte y tener el Dios que a través de los problemas que tuviste con tu esposo o que tenemos con nuestras esposas, hemos todavía permanecido acá, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén, aleluya, hermana, gloria a Dios. Me recordaba, hermano Fernando, he compartido parte de mi testimonio en otras programaciones en el cual hubo un tiempo en mi vida que me dijeron, tú eres estéril, no vas a poder tener hijos. Y Dios me ha dado los regalos siempre decía desde mi niñez. El doctor dijo, tú eres estéril y si algún día llegas a vivir, nunca vas a poder tener hijos. O sea que me habían dicho muerte terminal y estéril. Y el Señor dijo vida y serás fructuosa. Y me ha dado cuatro hijos, cuatro regalos en el cual uno de ellos se llama Matthew, el cual cambió nuestra vida en nuestra juventud, a mí en mi adolescencia, a mi esposo en su juventud. Estábamos en un mundo totalmente descarriado, pero el Señor nos dio un hijo. Y cuando yo le decía al Señor, Señor, ¿y cómo le voy a poner, qué nombre le voy a dar a mi hijo? Él me decía Matthew. Y me fui al origen de qué significaba Matthew, significa regalo de Dios. Y fue un regalo de Dios porque cambió la vida de mi esposo y nos acercamos, él aceptó a Cristo y yo reconcilié con Cristo. Así que, amada sierva, tú que nos estás escuchando, recibe la palabra de Dios. Si te han dicho eres infértil, el Señor dice, fértil. Si te han visto, si te han dicho que vas a ver la muerte, vas a ver vida y vida en abundancia. Así que en el nombre poderoso de Jesús, recibe esta palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea. Amén. Claro. Amén. Sí. Gloria a Dios. Aquí podemos, bueno, ya aquí está tan emocionado, ¿verdad? El tema. ¿Por qué? Porque somos padres de familia, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué tan importante es nuestros hijos, verdad? ¿Qué regalo tan maravilloso es el que nos ha dado el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque nosotros no lo merecíamos, ¿verdad? Amén. Algún día de mi vida yo dije, yo quiero conocer un fruto, quiero ver cómo se ve algún producto, ¿verdad? Pero no conocí al Señor. Gracias a Dios, yo sé cómo veo a mi fruto ahí, a mis frutos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un deleite. Pero también nosotros, mis hermanos, tenemos que cuidar su alma, su cuerpo y su espíritu. ¿Por qué? Porque a veces sin darnos cuenta, nosotros mismos lastimamos. Y cuando nosotros lastimamos su alma, hermanos, ellos llevan eso por dentro. Y si nosotros no pedimos perdón a su alma, ellos lo van a mantener por largo tiempo. ¿Por qué se lo digo? Porque mi alma estaba llena de rencor contra muchos de mis familias. Pero el Señor me enseñó a perdonar. Y Él ha sanado mi alma. Igual que puedes sanar la tuya, mi hermano. Gloria a Dios, claro que sí. Y es importante, mis amados hermanos, porque lo hemos dicho, hoy todavía yo sigo siendo hijo, a pesar que soy padre, mi madre vive todavía. Y cuando conocí al Señor, traté en ignorancia o sin conocer todavía mucho de lo que la palabra me enseña, pero intenté ser buen hijo. Y creo que solo mi madre podría decir, si llené esa estatura de que si logré ser buen hijo. Pero hoy en día nos damos cuenta, amado hermano, de que todavía somos hijos y de que hoy el Señor nos da una oportunidad, nos da un privilegio grande de que si usted y yo hemos conocido al Señor en la edad que nos alcanzó y no teníamos hijos todavía y hoy tenemos hijos, ser mejor nosotros que nuestros padres. Amén. Que nosotros seamos mejores que nuestros padres, porque si no se nos dio amor en Cristo, hemos recibido amor para poderlo dar. Entonces, hoy tal vez no hay una excusa que digamos, no lo recibí, por eso no lo doy. Pero si Dios da en abundancia y Él da el Espíritu Santo a cualquiera que se lo pida, entonces hoy como padre no tenemos la excusa para poder decir no lo recibí y por eso no te doy. Hoy tenemos el privilegio de poder engendrar e instruir a líderes, a pastores,
a niños que no se van a apoyar en su propia prudencia, sino que van a reconocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y van a reconocer al Dios que miraron que sus padres caminaron de la mano con él. Por eso hoy es importante de que podamos valorar y cuidar el fruto, la herencia que el Señor nos ha regalado. Por eso te pedimos en el amor del Señor de que si no habías recapacitado a lo que mis hermanos y yo estamos hablando, hoy es un buen tiempo. De que tomemos conciencia, porque los días son malos. Hace muchos años teníamos tal vez, ¿qué? 20, 25, 18, éramos jóvenes y los tiempos estaban malos. Y hoy que hemos crecido y que ya caminamos a los 40, los tiempos se ponen peores. Si nosotros no lo entendemos, ¿qué nos hace pensar que nuestros hijos entenderán el plan de Dios si nosotros no fuimos de ejemplo? Por eso hoy, amado hermano, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos enseñe, que nos haga despertar en su gracia para poder entender cuáles son los propósitos de Dios a nuestra vida. Y por consiguiente, pedirle a Él, al Padre de la Mies, que nos revele cuál es el propósito de Él para la vida de nuestros hijos. Hermana. Ay, el Señor ponía en mi corazón, amada hermana, que pidamos como pidió a Salomón, el cual le dijo a Dios, le pidió sabiduría. Amén. Y tengo el versículo aquí, se me quitó la pantalla, que quiero compartir. Dice, bueno. Amén. Bueno, se me fue de la pantalla, pero a Salomón, hijo de David, le pidió, el Señor le encargó un pueblo a este rey, y él lo que le pidió a Dios fue, a Jehová, fue que le diese sabiduría para poder guiar al pueblo. Amén. Y yo pienso que como padres nosotros debemos de pedir lo mismo: dame sabiduría para yo poder guiar a tu pueblo, o sea, a tu herencia, a tus hijos, para que pueda yo instruirlos, aconsejarlos, a darles el consejo tal y como tú se lo darías, y no de mi propia, porque eso fue lo que el Señor le dio sabiduría. Claro. Para aconsejar al pueblo, para instruir, para guiarlos, para que fuesen mujeres y hombres de bien, ¿verdad? Y qué importante es la palabra de Dios, dice en Santiago, lástima que se me fue el versículo, pero dice la palabra de Dios que nosotros, si estamos escasos de sabiduría, que la pidamos. Amén. Que la pidamos a Dios, porque Él es maravilloso, Él es misericordioso, Él está presto para dar la sabiduría a aquel que no la tiene. También se me venía en mente mi hermano Fernando, David, cuando él peleó a Goliat. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos derriben, que sean como David y derriben a Goliat, cuando uno mismo no ha derribado los Goliat internos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle a nuestros hijos, hijo, haz esto, si nosotros mismos no hemos derribado al Goliat? Y el Señor me decía, para que tus hijos derriben al Goliat, necesitas tú derribar tus Goliat, para que ellos el día de mañana derriben a los Goliats que tienen que derribar. Y a muchos de ellos ya no van a tener que derribar, porque ya los derribaste tú por ellos. Entonces, cuál importante que como padres nosotros seamos ejemplos, nos levantemos como un Salomón, como un David. La palabra de Dios dice que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Así que hoy es tu tiempo. Si el Señor ha puesto en tu corazón de aceptarlo como único y suficiente Salvador, acéptalo, porque en Él encontrarás la sabiduría para poder guiar tu matrimonio y tus hijos. Amén. Amén. Aleluya. Como nosotros mismos tenemos que tener visión, ¿verdad? Claro. Aquí dice, Noé y Abraham y Pablo tuvieron visión de Dios. Dice, de lo que debían realizar en la tierra. Para que haya visión, se debe tener comunión con Dios. Amén. Padre, nosotros queremos tener visión, tenemos que tener comunión con Dios. Yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Yo en mis hijos veo frutos. Yo en mis hijos veo visiones. Visiones como las de que decía el hermano Fernando. Puede ser un pastor. Pueden ser hijas. Mis hijas pueden ser esposas de un pastor. Y yo lo creo porque el Señor nos ha dado una visión. Y dice el Señor Jesucristo que Él
lo que promete, lo cumple. Amén. Así es que las mismas visiones que tuvieron estos hombres, las tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos pueblo adquirido, nación santa. Hermano, la visión que tú tienes para tus hijos, déjame decirte, hermano, créeselo a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha prometido darte a tu hijo sanidad. Y recíbelo en el nombre de Jesús. Tu mujer que estás en un hospital y te han dicho que no se va a venir tu hijo, no va a nacer tu hijo, mentira del diablo. Créele al Señor Jesucristo, porque lo que viene adentro, nadie te lo va a quitar, mujer. Y lo que ya tienes, esto es un milagro de Dios. No lo rechaces. ¿Por qué te digo? Porque aún hay madres que hoy en día rechazan lo que trae en el vientre, pero es un regalo de Dios. Padre de familia, enseñémonos a ministrar desde a hoy en día el vientre de nuestras esposas. ¿Por qué? Porque viene algo precioso que cambiará tu vida, cambiará la mía. Claro que sí, amado hermano. Entonces nosotros queremos darte las gracias, ¿no?, de habernos permitido entrar hasta tus hogares. Seguiremos tocando temas de matrimoniales cada viernes y esperando en el Señor que nosotros primeramente entendamos de que nosotros somos vasos y nos tenemos que limpiar para que el Señor nos pueda usar. Si nosotros no nos limpiamos, es muy fácil poder llegar y poder hablar palabras, pero en esas palabras no hay espíritu y tampoco hay vida. Y es lo que nosotros queremos, de que estas palabras puedan tocar tu corazón y hacernos reaccionar a lo que Dios tiene para nosotros. Yo te quiero dejar, antes de partir, quiero dejarte con este pensamiento. En 1 Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido. Si nosotros lo somos, también son nuestros hijos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y eso es lo que hoy te decimos, amado hermana y amada hermano. Si has recibido misericordia, es amar la miseria. Dios nos amó conforme éramos. Hoy tenemos que dar misericordia porque Dios es misericordioso. Que el Señor te bendiga ricamente, es nuestra oración. Mis hermanos, muchísimas gracias. Bendiciones.